Seguimos revisando las informaciones y vamos a hablar de los casos de feminicidio. Esos han subido a 67, el último reportado en la ciudad del Alto. Sí, hoy día, al promediar las 4:30 la ciudad del Alto, en el hospital holandés, llega una mujer con una lesión cortante a la altura del cuello. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia registró un nuevo hecho de feminicidio en la ciudad de El Alto. El autor del hecho, el concubino, que infirió una herida en el cuello de su pareja. Donde el guardia del hospital comunica a la FELCB la presencia de esta persona, porque es una lesión, se trata de una lesión, ¿no? Prácticamente producida. Denuncia e inmediatamente el personal se constituye. Para cuando se constituye el personal, esta persona ya habría perdido la vida. El levantamiento de cadáver fue realizado en el hospital holandés de El Alto. Actualmente el presunto autor del hecho ya fue aprehendido. De acuerdo a la primera versión que tenemos, estarían celebrando el cumpleaños del concubino. Y en esas circunstancias había agarrado un cuchillo y le habría provocado la lesión. Fue el concubino. Fue evacuado al hospital holandés, donde llega a perder la vida. Con este último hecho de sangre se registran 67 feminicidios a nivel nacional. Más de 60 menores quedaron en la orfandad, producto de que mujeres fueron victimadas. Los autores fueron encarcelados y otros decidieron quitarse la vida después de cometer el hecho. Sí, posiblemente, ¿no? Una discusión de pareja. También en este caso está de por medio como causa detonante el consumo de alcohol.